Esperen, 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 porque hay una palabra que no me gusta utilizar nunca cuando hablamos de este tema de la llegada de los españoles. Además, ¿quiénes eran los que llegaban allí? Pues eran justamente europeos que estaban exiliados, prisioneros, o sea, de lo peorcito, no crean que iban a mandar a gente buena y científica que hiciera sus exploraciones y no. ¿Pero qué pasó? ¿Para dónde se fueron? ¿No? ¿Qué pasó con los mexicanos originales? Esperen, porque es que esto es un tema muy controversial, muchachos. ¿Cómo creen ustedes que trataban a nuestras comunidades indígenas? ¿Cómo creen ustedes que trataban a nuestras mujeres de las comunidades indígenas? Nunca se supo realmente cuál fue la comunidad creadora de ese espacio. Tenían también un sistema de riego, tenían un sistema de alcantarillado que ni siquiera lo contaban en Europa. Pues aún y con todo eso, la cultura sobrevivió. Las costumbres siguen de pie. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar conmigo. En esta oportunidad quiero que me acompañen a ver este video del canal de Peruvian Life. Recuerden ir a dejar su apoyo, al igual que lo hagan por acá, ya saben, con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. El título de este video está muy interesante, está un poco como general, pero a la vez me causó curiosidad. Así que esa es la razón por la cual ustedes y yo estamos a punto de verlo. Y dice el título: ¿cuál es el origen de los mexicanos? Sus raíces. Y cuando yo escucho esto, lo primero que se me ocurre es la gran Tenochtitlán. Pero vamos a ver si la cuestión va por ahí o qué nos va a decir el video. Y por supuesto, aquí estamos para contrastar ideas. Así que también los estaré leyendo, como siempre, en los comentarios. Sin más, empecemos, porque esto se ve que va a estar muy interesante. Hagámosle a ver. ¡Nos fuimos! A ver, empecemos. Listo, listo. ¿Cuál es el origen de los mexicanos? México tiene mayoritariamente un origen español y mesoamericano. México ha sido cuna de grandes y poderosas culturas, entre las que destacan el Imperio Maya y el grandioso Imperio Azteca. A lo largo de su historia llegaron a México miles de personas procedentes de Europa, Asia y África. En la actualidad, la población extranjera más grande en México es de origen estadounidense, con más de 800.000 personas que aportan a la cultura y riqueza de este país de más de 131 millones de habitantes. Hoy veremos cuál es el verdadero origen de los mexicanos. Vamos a conocer la historia de su pueblo, que es una mezcla histórica de muchas culturas de todo el mundo. Desde la conquista hasta la actualidad, el ADN del mexicano está en constante cambio. Para empezar, debemos saber que el mapa de México ha cambiado mucho a lo largo de su historia. Así era el mapa en tiempos del Imperio Azteca y Maya. Así era el mapa del Virreinato de Nueva España. Era gigantesco. Así era el mapa del Imperio Mexicano en el año 1821. Así es México en la actualidad, sin casi la mitad de su territorio de cómo nació como país independiente. Se dice que los primeros pobladores de México llegaron del norte, en lo que es Canadá y Estados Unidos. Eran recolectores y cazadores. La primera gran civilización que apareció en México fueron los olmecas. Esta cultura se desarrolló en lo que es actualmente Veracruz. Algunos eruditos señalan que esta cultura floreció alrededor del año 2400 a.C. Otros indican que fueron más o menos en los años 1200 a.C. y estuvieron presente hasta el año 400 d.C. Entonces se podría decir que los primeros orígenes de los mexicanos es de la cultura olmeca. Hay un dato importante, es que se acredita a esta cultura la primera y la más
antigua escritura en el continente americano, junto al calendario y también a su idioma. Luego, con el pasar del tiempo, en todo el territorio mexicano aparecieron nuevas e importantes culturas, como la cultura zapoteca, cultura mixteca, cultura totonaca, teotihuacán, cultura tolteca, cultura capacha, entre muchas más. Wow. Hasta que llegó del norte una nueva civilización. Ellos estaban atraídos por una leyenda, la famosa águila posada en un nopal devorando una serpiente. Esta leyenda narra la historia del pueblo mexica, quienes llegaron desde el norte a las tierras de Mesoamérica. Esta cultura era nueva y donde encontrasen dicha águila, allí formarían o fundarían su imperio. El lugar sería exactamente lo que es hoy Ciudad de México. Es aquí donde se forjaría un nuevo ADN de los mexicanos, con la mezcla de los pueblos que ya vivían allí en Mesoamérica. La historia es realmente increíble, pues los mexicas o el Imperio Azteca era en verdad una confederación de varias culturas. Debemos saber que para ese entonces cada pueblo tenía un origen completamente diferente, incluso con lenguas diferentes y costumbres diferentes. Y con los mexicas, estas diferencias comenzaron a disolverse poco a poco, forjando así un mismo pueblo. Otra gran cultura fue la maya, con origen diferente, asimismo distinta lengua. Esta cultura fue contemporánea con los aztecas. Entonces, bajo este término se podría definir que los mexicanos tienen dos grandes orígenes, los aztecas y los mayas. Ambas eran totalmente diferentes, tanto en lenguaje como en tradiciones. Incluso parte del legado maya aún se puede observar en México, Guatemala, Belice y otros países. Es más o menos como los quechuas y aymaras en el Perú, que en realidad son dos pueblos totalmente diferentes, con costumbres y lenguas distintas. En 1492 ocurrió un acontecimiento que marcaría la historia de México y también su origen. Cristóbal Colón descubre América y con ello llegaría la conquista de México. Hernán Cortés fue el conquistador de... Esperen, porque hay una palabra que no me gusta utilizar nunca cuando hablamos de este tema de la llegada de los españoles. No es una conquista, es una invasión. Una conquista se hace de manera consensuada, donde se quiere realizar. Por ejemplo, un hombre conquista a una mujer porque la mujer se deja conquistar, o sea, es algo mutuo. Pero lo que España hizo, los españoles de ese tiempo, no estoy hablando ahorita, pues fue literalmente llegar a engañar, a invadir, a robar, a matar y hacer todas estas cuestiones. Entonces, no fue una conquista, fue una invasión. Además, ¿quiénes eran los que llegaban allí? Pues eran justamente europeos que estaban exiliados, prisioneros, o sea, de lo peorcito, no crean que iban a mandar a gente buena y científica que hiciera sus exploraciones y no. Llegó lo peor de lo peor a darse en cuenta de que podían literalmente engañar a la gente y cambiarle espejos por oro, literalmente. Pero claro, como en nuestras culturas no existía la avaricia, no existía esas ganas del dinero, el poder y los metales preciados y todo eso, pues ellos lo veían como algo normal, como, ah, bueno, pues sí, toma el oro, aquí está, es algo diferente, danos los espejos. Pero no nos imaginábamos lo que iba a pasar después. Es un acto desafortunado que hace parte de nuestra historia, la cual estamos aprendiendo. México. El virreinato de Nueva España se fundaría en 1535 y con esto vendrían a México miles de personas desde Iberia. Este hecho cambiaría nuevamente el origen de los mexicanos, pues la población cambió totalmente. Se estima que antes de la conquista, México tenía una población de alrededor de 45 millones de habitantes. Muchísimo. Y para 1540 la población se redujo a tan solo 2.500.000 habitantes. Sorprendente. Pero esperen, para el año 1650 México tendría una menor... ¿Pero qué pasó? ¿Para dónde se fueron? ¿Qué pasó con los mexicanos originales? Población de tan solo
1.200.000 habitantes. La población de origen europeo para ese entonces era de tan solo 120.000. Y en 1750 la población europea era de 250.000 habitantes. De un total de 2.700.000 que era la población mexicana. Se estima que hasta el fin del virreinato la población europea que vivía en México era de menos del 10% del total. Nada. Se aclara que esto es tan solo estimaciones por algunos expertos. México oficialmente nace como país independiente en 1821, después de 11 años intentando la independencia de España. En 1825, México tenía 6.8 millones de habitantes. 70.000 eran de origen europeo. 1.200.000 eran mexicanos hijos de españoles, o sea, los criollos. Habían también 10.000 personas procedentes de África. Y la mayoría de mexicanos tenía su origen de Mesoamérica, en especial aztecas y mayas. Y esta mezcla de todas estas culturas ya era notorio. Se podría decir que México nació como país multicultural, haciendo de esto el real origen de México. Esperen, porque es que esto es un tema muy controversial, muchachos. Pero no podemos romantizar y decir, ay, sí, es que somos criollos, resultados de... No. Recuerden ustedes que la corona española vino, bueno, fue más bien, porque ustedes saben que yo en estos momentos vivo en Estados Unidos, pero pues soy de Colombia, crecí allí, viví allí, y mi corazón también obviamente es colombiano 100% también, o sea, eso es mi patria, mi país, mis dos padres colombianos, pero nada más uno se da cuenta pues obviamente de sus raíces, de cómo uno se ve, y sabe que también pues sí, es producto de ser un criollo, como dice él justamente acá, y es que pues hicieron ese intercambio cultural de una manera forzada también, ¿no? Si los españoles en esos momentos eran los que nos estaban esclavizando, ¿cómo creen ustedes que trataban a nuestras comunidades indígenas? ¿Cómo creen ustedes que trataban a nuestras mujeres de las comunidades indígenas? Para que fueran sus sirvientas, para que fueran sus esclavas, en todo el sentido de la palabra, incluyendo lo sexual. Entonces, obviamente, no era como que, ah, yo te voy a conquistar y tú eres mi mujer y tengamos una familia y vivamos este intercambio cultural maravilloso. No, también fuimos producto de muchas cosas desagradables que nuestras comunidades indígenas y comunidades autóctonas tradicionales provenientes de los mayas y los aztecas tuvieron que vivir. Esa es una realidad que no podemos negar, y sí, somos criollos. Y lastimosamente mucha gente todavía se sigue creyendo con las ínfulas de ser más, supuestamente porque entre más blanquito y más ojiazul y más europeo se vea mejor. Imagínense, esa es la sociedad en la que vivimos aún. Por eso estas aclaraciones son importantes de hacer. Luego, con el pasar de los años, llegaron muchas personas a vivir procedentes de Europa y Asia. También al norte de México comenzaron a llegar estadounidenses a vivir, pero posteriormente nacería la República de Texas al norte de México. Pero esto es otra historia. Con ello, muchas personas dejaron de ser mexicanos. Se puede decir que el origen de los mexicanos es una mezcla rica de muchas culturas y de todo el mundo, pues con la globalización, miles de personas de todos los países del mundo viven en México y continúan enriqueciendo al país. Actualmente 800.000 estadounidenses viven en México, también casi de 60.000 guatemaltecos y más de 50.000 venezolanos. Otras grandes poblaciones que viven en México son colombianos, hondureños, salvadoreños, argentinos, peruanos, españoles, chinos, brasileños, canadienses, franceses, alemanes, italianos, etcétera. Se podría decir que en México viven de todas las nacionalidades. México es una potencia económica y en camino a la industrialización. Es también uno de los países más visitados del mundo. México está acostumbrado a tratar y recibir a turistas y viajeros de todo el mundo. Sin duda, el origen de México sigue en constante cambio, incluso aportando a otras naciones con su cultura. México es un país mágico por donde lo mires y su gente está categorizada como
una de las más amables y hospitalarias. Su comida, sus tradiciones, su cultura es el resultado de un hecho histórico de cientos o miles de años de formación que lo convierten en la nación que es hoy en día, y los mexicanos están orgullosos de sus raíces y su presente que les promete un futuro esplendor. Y bueno amigos, hasta aquí todo el video, espero que les haya gustado. Si te gustó, regálame un super like, suscríbete en mi canal y también seguirme en mi página de Facebook como El Peruvian, también en Instagram. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos de todas partes de América Latina. ¡Chao! Está muy interesante. ¿Cuál este video es el origen? Muchas gracias al Peruvian por darnos la posibilidad de escuchar esta información que me ha gustado mucho. No solamente, pues digamos, habló de la gran Tenochtitlán desde que México fue formado justamente por la comunidad de los mexicas, sino que además nombra todas estas comunidades indígenas de los zapotecas, los olmecas, los toltecas. Y es que sí he tenido la oportunidad de escucharlos, inclusive cuando fui a Teotihuacán, que por acá les dejo el video de Teotihuacán, pongan Teotihuacán Alexa López y pueden ver mi experiencia, me lo disfruté un montón. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando he ido a México es si tengo la posibilidad de contratar un historiador de los que están ahí designados en el lugar, pues es algo que siempre trato de hacer, porque no solamente quiero ir a verlo y ya, sino quiero de verdad entender un poco de la historia, de lo que representa este lugar. Y bueno, justamente cuando me llevaron allí a Teotihuacán y nos explicaba el historiador que nunca se supo realmente cuál fue la comunidad creadora de ese espacio, por así decirlo, ¿no? Pues justamente ahí está la pirámide del sol, la pirámide de la luna, pero no se sabe exactamente en qué año fue construida ni por quiénes, ¿no? Sí se empiezan a dar cuenta de unas construcciones impresionantes, inclusive un lugar que se llama la Calzada de los Muertos, que existe allí, que no tiene nada que ver con los muertos, porque en realidad es un lugar donde se daba el mercado de muchísimas cosas y tenían una economía muy fuerte, tenían también un sistema de riego, tenían un sistema de alcantarillado, que ni siquiera lo contaban en Europa, o sea, que ni siquiera tenían algo similar así en Europa, porque allá la gente ni siquiera se bañaba, o echaban ahí todos los desechos a la calle y no tenían un sistema de corriente de agua limpia para asearse ni bañarse, como si lo hacían inclusive en todas nuestras culturas provenientes de los mayas y de los aztecas y de los incas, y bueno, de todas estas fuertes bases que teníamos, donde además también había un conocimiento impresionante en la escritura, en la astronomía, en el calendario maya, que nos dio el cero y que nos ha dado todavía la base fundamental de las matemáticas, y de mucho conocimiento. Ya tenían tratamiento de telas, un gran conocimiento en medicina. O sea, es tan grande la cultura proveniente de los mayas, de los aztecas, de los incas, que por más que vinieron estos europeos y que fuimos esclavos de ellos por más de 300 años, muchachos, les estoy hablando de 3 siglos, o sea, esto es un montón de tiempo, pues aún y con todo eso, la cultura sobrevivió, las costumbres siguen de pie. Claro, hubo muchas cosas que nos cambiaron, como la religión, por ejemplo, ¿no? Que en nuestras pirámides encima construían sus iglesias, y eso es algo que vemos muy común en Latinoamérica. Si ustedes van a México, se van a dar cuenta que lo primero que hay es una iglesia. En cada pueblito tiene que haber una iglesia, y es lo mismo que pasa en Colombia, porque es el producto de lo que nos metieron hace muchísimos años, ¿no? Pero después de esto, pues México, Colombia y el continente americano en general, nos independizamos, ¿verdad? En 1810, alrededor de empezó la lucha en 1810 hasta 1821, decía aquí el video, en el caso de México. México y Colombia nos independizamos en el mismo año, pero en diferentes meses. Colombia fue en julio, el 20 de julio, ustedes México el 15 de septiembre del mismo año, 1810. Y ha sido una lucha constante hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en muchas cuestiones. Así que la verdad es que estuvo muy chévere y muy interesante. Otra cosa que yo veo y siempre me llama la atención
son esas imágenes cuando hablamos de nuestras raíces culturales y esas imágenes de cómo era la gente, ¿no? Siempre los muestran así como, como guerreros, ¿no? Como súper atléticos, como con el cuerpazo musculoso, y eso solo indica la fuerza de la gente, de lo bien que estaban. Comían muy bien, se ejercitaban, había mucha fuerza de todos estos guerreros, ¿no? Y de cómo ya pues fue cambiando y ha ido cambiando, y donde lastimosamente pues la industrialización nos ha dejado muy malos hábitos, entre ellos incluyendo la comida. Y pues desafortunadamente México, por ejemplo, en estos momentos es de los países que cuenta con uno de los altos, de los más altos índices de obesidad, por ejemplo, ¿no? También obviamente por la gran influencia de Estados Unidos, que pasa exactamente igual, pero que uno dice, miren cómo pintaban justamente a los guerreros así siempre súper sanos, atléticos, musculosos, y pues lo que nos ha hecho cambiar las circunstancias a través del tiempo. Así que aquí se tocaron muchos temas, muchachos. La verdad es que a mí me gusta mucho este tema de los orígenes de las culturas y el origen del ser humano en general. Es algo que me causa mucha curiosidad y que siento que tenemos que discutir, hablar, aprender. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Como siempre, los estaré leyendo para que contrastemos ideas. Me encanta ver, leer y saber un poquito también de lo que ustedes piensan de todo esto. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganle pues, chao, mijos. Nos fuimos.